Domingo 15 de mayo del 2023, tercera carrera del campeonato de TC1400 en el Autódromo del Cerro, Victoria, Entre Ríos. Segunda carrera de los hermanos Leandro y Pablo Sosa y su auto al que le dicen el Quinoto. El día comenzó con una tanda de pruebas libres. Luego de la prueba, el auto, el piloto y el copiloto fueron pesados. También se marcan los neumáticos. Un hermoso día se presentaba para la práctica automovilística. Luego del pesaje, a los boxes para ajustar detalles. No, viene todo bien. Estamos aprendiendo, así que cada vueltita nos sirve, así que estamos bien. Cada vueltita vamos mejorando. ¿Las expectativas siguen las mismas que las de hacer? Siguen en llegar, siempre llega. Ahora, por lo menos en esto llega. Tratar de no llegar último, pero llega. Hay mucho más gente porque es el día de carrera, se fue día de prueba nada más, entonces por ahí no es obligatorio. Hoy sí es obligatorio y ya está lleno, ¿verdad? Es una fiesta. A medida que va pasando el tiempo, aumentando la adrenalina hasta llegar a la carrera, que es el punto máximo. En los boxes se realizaban los últimos ajustes al auto. En todos los boxes se ultimaban detalles. Las pruebas habían concluido. Llegó la hora de la verdad. Empezaba la competencia. Comenzaba con la clasificación. Como habían llegado más de 20 autos de la categoría desde distintas provincias de Argentina, se hicieron dos tandas de clasificación. El Quinoto de los hermanos Sosa iba a salir en la segunda tanda. Comenzaba la clasificación. Resultados de la clasificación. Primero, Rodrigo Martínez, de Febre, Entre Ríos. Segundo, Leandro Gutiérrez. Tercero, Leandro Bancela, ambos de Los Cardales, provincia de Buenos Aires. Vigésimo primero, Leandro y Pablo Sosa, a 4 segundos y 22 milésimas del primero. Puesto 21 sobre 24 autos. Luego de la clasificación, la rutina del pesaje de los autos, pilotos y copilotos. A cada auto se le había conectado un chip para medir la velocidad de cada vuelta. Los mejores tiempos de la clasificación
servían para la ubicación en la grilla de largada de las series. Antes de las series, una charla con todos los pilotos. Largada de la primera serie. Velocidad que van los autos, no se puede estar desatentos ni una milésima de segundo. Cualquier distracción, error o mal cálculo significa un despiste, un trompo o la pérdida de valiosos segundos. Tenés que estar con todos los sentidos al 100% durante cada momento mientras estás al volante corriendo por la pista. Los hermanos Sosa y Zucchinotto iban a salir en la segunda de las series. Estaban listos para dar lo mejor luego de semanas preparando al auto. Resultados de la segunda serie. Primero Leandro Gutiérrez, de Los Cardales. Segundo Santiago Marini, también de Los Cardales. Tercero Francisco de Diego, de Costa Grande, Entre Ríos. Décimo Leandro y Pablo Sosa. Posición 10 de 12 autos. Luego de las series se viene el momento más esperado y emocionante del día. La final. Terminó la serie, ¿cómo fue? Terminamos, hicimos un trompo en la serie y terminamos atrás de todo. Bueno, pero bien. Vi que también, por lo más terminamos. Vi que también te tocó un auto en el medio del. Tuvimos unos toques de carrera también, sí. Han dejado huella en el Quinoto. Pero bien. Y esa experiencia de correr solo y ya correr con todos, con autos que están adelante, atrás, que te están pasando, que vos también querés pasar, ¿cómo es eso? Nah, eso es genial, es adrenalina pura, es algo inexplicable, hay que subirse arriba del auto y vivirlo, viste, ¿no? Es algo increíble, sensaciones cruzadas de todos lados. Pero hoy es la final, así que vamos por el objetivo que es terminar, hasta ahora venimos bien y como siempre, si podemos sumar algún puestito más, mejor, buenísimo. Así que bueno, éxitos. Gracias. Se largó la final. Comienza la épica del Quinoto. Thank you.
Como hubo un accidente, salió el pace car. Todos los autos alineados detrás de él. Y a arrancar de nuevo. ¡Uy! Ya se quedó uno. Volvieron a arrancar. Algunos autos iban quedando en el camino. Faltaban solo un par de vueltas. Otro accidente, nuevamente el pace car. Los hermanos Sosa y el Quinoto a punto de cumplir el objetivo de terminar la carrera. No les falta casi nada, solo una vuelta más. Luego del trompo, el Quinoto no arrancaba. Si arrancaban, podían lograr el objetivo. ¡Al auto acá! ¿Al final? La carrera había terminado. El Quinoto no pudo arrancar. Les quedaba menos de una vuelta para terminar la carrera. Igual, hicieron una gran presentación. Resultados de la final. Primero, Rodrigo Martínez, de Febre, Entre Ríos. Segundo, Francisco de Diego, de Costa Grande, Entre Ríos. Tercero, Matías Minaglia, de Victoria, Entre Ríos.
14º, Leandro y Pablo Sosa con el Quinoto, de Los Cardales, provincia de Buenos Aires. Puesto 14 de 22 autos que largaron, a menos de una vuelta de terminar la carrera. Bueno, fue la carrera final. Estuviste muy cerca. Contame casi, más casi, o menos. Casi claro. Logramos el objetivo. Casi llegamos. Estuvimos muy cerquita. Hice un trompo en la última vuelta, faltando muy poco para evitar un choque. Y lamentablemente el otro no me arrancó, así que bueno, va a quedar para la próxima el objetivo de llegar. Igual saldo bueno, positivo. Sí, siempre es positivo, siempre estamos en etapa de aprendizaje, así que las mayor vueltas que podamos dar son bienvenidas. O sea que vas a seguir, vas a continuar. Sí. El objetivo es primero llegar y después tratar de avanzar hasta ganar, ¿no? Pero bueno. Así que hasta que no logremos eso, vamos a seguir, sí. Bueno, próximos pasos entonces. Llegar. Al final estaba la cosita. Y el próximo es ganar. Bien ahí. Ahorita cero. Había concluido la jornada en el Autódromo El Cerro, victoria Entre Ríos. El TC 1400 y muchas otras categorías más habían brindado un espectáculo fabuloso. Pasé un fin de semana inolvidable en el que descubrí un mundo por demás apasionante. Muchas gracias Leandro y Pablo Sosa por la invitación. Mucha suerte Quinoto en las carreras que vienen. ¿Qué botonero? Me encantó. Sí. No te puedo dar el objetivo, la puta madre, boludo.